El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui es una respuesta del Gobierno de México al despojo territorial y a los agravios contra esta etnia. Para avanzar hacia la justicia hídrica, se trabaja para dar cumplimiento al derecho humano al agua y al derecho de los pueblos indígenas. En materia hídrica, la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con el Pueblo Yaqui, llevan a cabo el Acueducto Yaqui. Esta obra permitirá suministrar agua en cantidad y calidad suficiente a 34.000 habitantes de 50 comunidades yaquis. Se compone por una obra de toma ubicada en la presa Álvaro Obregón, a partir de la cual se bombea agua hasta la planta potabilizadora y a un tanque de regulación para posteriormente conducirse por gravedad. Se han concluido los tramos 1, 2 y 3 del acueducto y se continúa con la construcción del tramo 4. El avance de estos cuatro tramos es del 90%. La obra de toma inició su construcción en enero de 2023 con una inversión de 181 millones de pesos. Actualmente presenta un avance del 25%. La construcción de la planta potabilizadora con una inversión de 123 millones de pesos tiene un avance del 9%. En el tramo 5, de 23 kilómetros de longitud, se invierten 108 millones de pesos. Su construcción inició en febrero de 2023. En el tramo 6, que va de la obra de toma hasta la potabilizadora, se invierten 347 millones de pesos y presenta un avance del 9%. El fallo del proceso licitatorio del tramo 7 está programado para el 25 de julio, siendo este el último por licitar. El Acueducto Yaqui es una obra prioritaria, tanto por su magnitud como por el servicio que brindará al pueblo yaqui, al suministrar un caudal de 200 litros por segundo con una inversión total de 2.263 millones de pesos. El avance físico global del proyecto es de 53.46%. A la fecha, en su construcción se han generado más de 1.000 empleos. Por otra parte, a partir de septiembre de 2022, se iniciaron los trabajos de construcción del canal de ampliación del distrito de riego 018. El canal de ampliación será de sección trapecial revestido de concreto y conducirá a un gasto de 35 metros cúbicos por segundo para abastecer una nueva superficie de riego de 38.000 hectáreas para beneficiar a toda la población yaqui. Actualmente, se encuentra en construcción 18.5 kilómetros del canal principal, de los cuales 12 kilómetros ya cuentan con revestimiento de concreto y en los 6.5 kilómetros restantes se trabaja en la formación de bordos, conformación de la cubeta y el revestimiento. Asimismo, se construyen estructuras de control, operación y cruces con infraestructura de comunicaciones y con el río Yaqui. Se rehabilita y amplía la obra de toma de la presa derivadora, el Chicuyi. También se trabaja en la rehabilitación y sobreelevación de 23.8 kilómetros del canal principal existente. Recientemente, se contrató la construcción de los últimos 34.3 kilómetros del canal de ampliación, con lo cual, en marzo 2024, se concluirán en su totalidad 52.8 kilómetros. Para la incorporación de las nuevas zonas de riego, ya se contrataron los trabajos en los pueblos de Loma de Guamúchil, Cocorit y Loma de Bacum, además de iniciar con los procesos de licitación para los pueblos de Torim y Bicam. En agosto, se contratarán los trabajos de los pueblos restantes, Potam, Wiribis, Rajum y Belem, para incorporar nuevas hectáreas para riego. Con su construcción, se han generado 1.525 empleos directos y 2.288 empleos indirectos. El Plan de Justicia del Pueblo Yaqui avanza con pleno respeto a sus formas de gobierno, organización y mecanismos de toma de decisiones, atendiendo el compromiso de ser respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres, así como a su derecho al agua y a la preservación de sus territorios. Por favor, los invito a suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Music y Ver Mis Shorts. Activo las todas, campana, dale pulgar hacia arriba. Muchas gracias de corazón.